Nuestro corazón exultante está ante el Señor, que sigue sonando en nuestros corazones como el que nos trae la vida. Resucitó, resucitó de veras el Señor, así lo dice María Magdalena. Espero que cada uno de ustedes vaya resucitando día con día. Cada uno para Dios existe su tiempo. Que cada uno vayamos en nuestra vida encontrando al Jesús resucitado, al que encontró Pedro, encontró Juan, encontró María Magdalena, encontraron todos los discípulos, los de Emaús. Que hoy sea también para ti tu Emaús, para ti, querido enfermito de coronavirus y de otras enfermedades por las cuales estás sufriendo. Esta celebración llega hasta tu casa, hasta el hospital, hasta tu hogar, hasta tu corazón, para que ahí recibas la fuerza, la gracia que estás necesitando. Para todos ustedes que acompañan a sus seres queridos que están sufriendo, que el Señor también les consuele, les fortalezca. Para los que están en la cárcel, que el Señor les llene también de paz, de serenidad. Ustedes ya están confinados por otra razón, pero que esta enfermedad no les traiga mayor dolor, sino encuentren en Dios su paz. Para todos ustedes también que están ayudando a todos estos enfermos, doctores, personal sanitario en general, enfermeros, enfermeras, que además están brazo con brazo y entregando todo su ser también en esta causa, y que algunos de ustedes se están contagiando a causa de ello, pero qué hermoso modo de entregar su vida por el bien de los demás. Para aquellos que cumplen años, María del Rosario, Nora, para todos, Norma, para todos los cumpleaños, que el Señor les llene de su paz también y que este año más cerquita de Dios nos podamos encontrar. Para los que cumplen aniversario de bodas, que el Señor llegue a sus hogares en forma cada vez más presente y llene de armonía y amor su propio hogar. Y para todos los que han muerto, están muriendo o van a morir, que el Señor les llene con ese abrazo lleno de misericordia y les permita entrar gozosos en la vida eterna. Recojámonos en nuestro interior y que todos ahí recogidos llevemos hasta el Señor las propias intenciones, la familia Mente Rebeco, todas las familias que me han hecho llegar sus intenciones, que aquí puestas lleguen al corazón del Padre, y las que no han podido hacer llegar, que las pongan a través de su corazón unido al corazón de Jesús, que viene a este altar y subidas al corazón del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Para disponernos a celebrar esta Eucaristía, vamos con humildad a reconocer nuestros pecados. Tú
que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la fuente bautismal renovaste a los que creen en ti, protege a los renacidos en Cristo, para que, liberados del error, conserven fielmente la gracia de tu bendición. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud, levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida y al verlo, todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabita, que quiere decir gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle: no tardes en venir a nosotros. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y, llorando, le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabita cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, se puso de rodillas y comenzó a orar. Volviéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se la devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todos vamos a responder: ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Todos, ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. ¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos! Todos, ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Yo, Señor, soy tu servidor lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Todos, ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús, sabiendo que sus discípulos murmuraban, después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los escándalos de Dios. Así es como quisiera empezar este comentario. Pero yo creo que mejor quisiera cambiar los escándalos de Jesús. Suena quizá mejor, bueno, los dos títulos son lo mismo. Los escándalos de Jesús, los escándalos de Dios. Y ahora yo podría preguntar: ¿y cuáles son tus escándalos? ¿De qué yo nos podemos escandalizar? O muchas veces, sin decirlo, estamos escandalizados. ¿De la iglesia? ¿Del papa? ¿De los sacerdotes? ¿De algunos religiosos? ¿De qué nos escandalizamos? ¿De esta situación en la que estamos viviendo y buscamos un culpable? ¿De qué nos escandalizamos? Jesús está predicando en Nazaret, en su tierra. Y ahí en su tierra, Jesús es querido y no tan querido. Y en otros momentos, perseguido. Las tres cosas: querido, no tan querido y perseguido. Bien, pero ¿cuáles son los escándalos de Jesús? Se me ocurre que un primer escándalo de Jesús, del cual en su momento se escandalizaban, ¿cuál era? Pues que el Galileo, el hijo de María, el hijo de José, se creía Dios. Así es como se escandalizó la gente. Porque no solo la gente sencilla o algunos de la gente sencilla llegaron a decir eso, porque lo conocían. Conocían a su madre, conocían a sus parientes, conocían a su padre. Era el hijo del carpintero. Y de Nazaret puede salir algo bueno, pues sencillamente es como si tú dices de tu pueblo puede salir algo bueno, pues podría ser tú, pero podría ser que nadie. Pero lo cierto es que la ciencia o la poca ciencia nos puede llevar al escándalo. Y la grande y profunda ciencia nos lleva a descubrir la verdad. Porque el primer escándalo de Jesús, el Galileo, el hijo de María, que se hacía pasar por Jesús o por el Mesías, era de todas maneras increíble, o sea, no creíble para muchos. Pero para los verdaderos
que conocían de dónde venía Jesús, si hubieran hecho las investigaciones, no solo Jesús venía y debería venir el Mesías como un hijo descendiente de David, y el Galileo era descendiente de David, pero eso no lo descubrieron y se escandalizaron. El primer escándalo, cuando uno no profundiza y se queda en las apariencias, en el Galileo, en el hijo de María, pues se queda sin entrar en contacto con el Dios de verdad. ¿No puede parecer que algo sucede también hoy en día y nos podemos escandalizar de alguien que no se pasa por Dios, pero pide a lo mejor una ayuda y a lo mejor no es ni del todo bondadoso en pedirla, inclusive nos dice en el nombre de Dios que deberíamos ayudarle? ¡Wow! Bien, y decimos que se está pasando. Pero Dios puede estar, no solo puede estar, Dios está en cada uno de los que nosotros debemos misericordiar y no debemos escandalizarnos de nada. Por eso, dichosos doctores que misericordian, dichosas enfermeras que misericordian, dichoso tu papá, tu mamá, que en un momento de turbación eres capaz de descubrir que en tu hijo está Dios y que no lo debes ofender. No te escandalices de un comportamiento de tu hijo que no es adecuado, pero Dios está ahí, en tu hijo. Pero el segundo escándalo, del cual entonces se turbaron la gente, es el que no solo se hacía pasar por Dios, quería que comiéramos su carne y que bebiéramos su sangre. ¡Wow! Esto sí sonaba escandaloso. Pero todos estos escándalos, en el fondo, ¿por qué son? Porque a veces hacemos pasar todas las cosas por el tamiz, por la cola de ida de la razón. Y cuando el corazón no actúa, no se descubren las profundas razones que son las del corazón. Quien de verdad, Nicodemo, por ejemplo, un estudioso, llegó a decir: Dios no estaría en este hombre si no hiciera las obras que hace. Pero como hace tales obras, ¡wow! Ahí Nicodemo en su corazón respondiendo: bueno, pues cuántas cosas de nosotros suceden que no son obra de nosotros, sino de ese Dios que trabaja en nosotros. ¡Qué maravilla! Déjate trabajar por Dios. Ese escándalo de que hay que comer el pan y hay que beber el cáliz, no es nada escandaloso. Y es el camino para entrar con Dios. Ayer hablábamos de que toda vida y esta vida también pasa por la Eucaristía. Pero Jesús da un pasito más adelante y dice que algunos puede ser que no crean en que eres Dios y en el que su pan nos salve y su sangre también, porque esto es cosa del Espíritu y del que da vida, que es el Espíritu. Entonces, la pregunta que viene después: ¿ustedes se quieren marchar? ¿Ustedes quieren no creer? Pero también antes Jesús dijo que algunos empezaron a irse, algunos de sus discípulos. Él no está hablando de los dos, algunos de los discípulos, porque muchos otros discípulos seguían a Jesús y empezaron a irse, porque es duro este lenguaje de comer el pan y beber la sangre. Y ante estos que se marcharon, si tú te turbas, si tú te escandalizas porque la iglesia es como tú la ves o como tú la juzgas y no sabes descubrir qué niña está Dios, si tú en un médico que a lo mejor no creía o no cree, no te dejas curar, puede ser que a través de él Dios venga a curarte.
Por eso qué importante es que te dejes llevar por el Espíritu, porque es el que da vida. Y aquí me sale una súplica espontánea, para ti y para mí. Señor, que sea tu Espíritu que inunde y turbe, no, que convenza mi corazón. Que sea tu Espíritu que, llegando a mi corazón, me permita encenderme del fuego de tu presencia, del fuego que tu fe me hace entonces terminar amando, de la fe que infundas en mí, por la cual yo llego a creer aquello que otros lo dan por escándalo, y yo lo creo porque tu Espíritu me guía, y quiero que a todos nos guíe el Espíritu. Ay, Señor, ¿cuánto hace falta tener un corazón como el tuyo? Un corazón que vibre con la voluntad del Padre, un corazón que ame y que sea misericordia, misericordia viva y derramando misericordia. Por eso en esta celebración me parece genial que quien se llevó y dejó llevar del Espíritu nos dé la lección. Así como después Jesús le dirá a Pedro, que confesó: tú eres el Hijo de Dios. Y Pedro recibió una alabanza, pero una alabanza por haber respondido al Espíritu. Dice Jesús: dichoso tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. Mi Padre es el que a todos invita a creer. Por eso Jesús después dirá: yo les puedo decir que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. ¡Ay, Padre mío, Padre de todos, concédenos el don de vernos atraídos por tu Hijo, de sentirnos convencidos desde el corazón y en esta circunstancia de dolor y de pandemia, saber descubrir detrás de ella tu presencia y no escandalizarnos con ella pensando que nos estás castigando, como a veces algunos piensan, y que de ahí, de esta enfermedad, salga un hijo, ya tanto yo como él que está escuchando, un hijo mejor, un hijo más lleno de misericordia, que se parezca, que nos parezcamos a ti. Por eso cuando Pedro y los demás discípulos fueron interpelados por ti, Jesús, y les preguntaste, no sin un cierto dolor, ¿también ustedes se quieren ir? ¿Les escandaliza tanto la situación del mundo? ¿Les escandaliza tanto la situación de la iglesia? ¿Les escandaliza tanto la situación de algún sacerdote? ¿Les escandaliza tanto la situación de algún grupo parroquial? ¿Les escandaliza y ustedes sigan poniendo todas las cosas que les pueden escandalizar? ¿También ustedes se quieren ir? ¡Qué maravilla tan bondadosa y tierna esta de cómo Jesús nos dirige su pregunta! ¿También tú te quieres marchar? ¿Tú, enfermito, que por el dolor te apartas de Dios? No. ¿Tú, doctor, que no sabes cómo terminar curando a todos? No, no te apartes. ¿Tú, enfermera, que ves a tanto sufrir y no quisieras que ese dolor siguiera habiendo en esas personas? No. ¿Tú, sacerdote, que no sabes cómo rescatar a tantos que se van muriendo? No, no te escandalices. Mejor digámosle todos como Pedro a Jesús y digámosle: Señor, ¿a quién vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Señor, que esta Eucaristía nos termine fortaleciendo para seguir creyendo en ti, que tú tienes palabras de vida eterna y que los escándalos tuyos, Jesús, no los veamos como tales, sino que esos que algunos llamamos escándalos, nosotros y todos terminemos convenciéndonos de que es tu camino para llevarnos al Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
E medio de esta alegría y medio confusión por el dolor también presente en el mundo, pidamos a Jesús resucitado, a través de él al Padre misericordioso, todas nuestras intenciones que tenemos en el corazón. A cada una de las intenciones respondamos: apiádate de nosotros, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, sacerdotes y religiosos, para que, aprendiendo de Jesús y del Padre, misericordiemos siempre a todo aquel que se nos acerca y sepamos pedir por todas las necesidades del mundo. Roguemos al Señor, todos, apiádate de nosotros, Señor. Por todos los gobernantes del mundo, para que en cada momento ellos piensen y decidan lo mejor para los demás y se olviden de tantos intereses particulares y de partido que son dañinos en circunstancias como estas, porque se olvida uno de lo esencial, que es servir y amar a los demás. Roguemos al Señor, todos, apiádate de nosotros, Señor. Por todos los que están sufriendo esta pandemia de manera directa en sus propios cuerpos y de manera indirecta en sus familiares, porque sufren por no poder despedir a sus seres queridos, por no estar con ellos cerca, porque en cada momento su vida es una incerteza. Roguemos al Señor, todos, ten piedad de nosotros, Señor. Por todos los doctores que dan su vida entera, su servicio y su entrega, codo con codo, con el brazo partiéndoselo, por todos los enfermeros y todos los que relacionados están con esta enfermedad de manera directa, para que tú, Señor, les fortalezcas, les ilumines y les reconfortes en su entrega desprendida y generosa. Roguemos al Señor, todos, apiádate de nosotros, Señor. Por todos los que están muriendo, los que ya murieron y los que van a morir, para que en todo momento el dolor de estar entregando su vida y los últimos momentos sea un grande premio, arrepintiéndose y recibiéndole el abrazo definitivo y para siempre de Dios. Todos, apiádate de nosotros, Señor. Por todos los que están en la cárcel, cuya confinación ya añade otro grado de dolor, que es esta pandemia lloviendo o sintiendo que llueve sobre ellos, para que también encuentren en Dios el consuelo, la paz y la fortaleza. Roguemos al Señor. Todos, ten piedad de nosotros, Señor. Por los que cumplen años, por los que tienen y cumplen aniversario de su matrimonio, para que unos agradezcan el don de la vida y lo respeten en sí y en los demás, y los otros que están cumpliendo su aniversario de matrimonio, de verdad continúen en ese espíritu de unidad y armonía que tanto ejemplo da a quienes quieren seguir a Dios, amor supremo de todos. Roguemos al Señor. Todos, ten piedad de nosotros, Señor. De tu misericordia y bondad infinitas, Padre eterno, brote para cada uno de tus hijos la gracia que necesitan, que necesitamos, y sepamos todos responderte con amor parecido al tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Ansiamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto, están muriendo o morirán, que lleguen a beneficiarse de tu misericordia y admítelos entonces a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros que vivimos en esta situación de pandemia mundial. Protégenos con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Haz que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la misma oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios Jesucristo que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. A los pies de la cruz, Señor, a los pies de la cruz, Señor.
Vamos todos a hacer nuestra comunión espiritual desde ahí, desde nuestra propia casita, desde el propio lugar donde estamos, con todo el fervor de nuestra alma y de nuestro corazón. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre el pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mañana domingo a esa misma hora, nuestra misa, desde aquí hasta sus casitas, hasta sus corazones. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Podemos ir en paz? Sí, pero podemos estar en paz, en casa. Amén, aleluya. Demos gracias a Dios. Amén, aleluya.